El subsecretario de Operación Policial, Alejandro Yosafat García Villalpando, confirmó que la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana le asignó personal a la morenista Yamile Moguel Coyoc para su protección y negó que la institución se lo haya retirado días antes del atentado en su domicilio. Es más, rechazó que el escolta asignado tenga alguna responsabilidad al no haber estado presente la noche de los hechos, ya que dijo que los horarios lo definía el activista y no la dependencia estatal. No le fue retirada. Eso sí se los dejo claro, nunca se le puede retirar. Pero sí contaba con escoltas de la Secretaría. Sí contaba. ¿Y por qué en ese momento no tenía escoltas? Cuando ellos están comisionados, los compañeros están comisionados, dependen directamente del funcionario, de la persona que se está resguardando la seguridad, y ellos ya les dan los horarios. La investigación ya la traerá la Fiscalía, y segunda, el compañero hizo tarjetas informativas y por parte yo te podría decir que el compañero no tiene ninguna responsabilidad en ese respecto porque no se le fue retirar, nosotros no dimos ninguna instrucción que fuera retirada.